Y abundantemente gloria sea al Señor. Que la gracia de Dios esté sobre ti y que su favor te cubra todos los días de tu vida. Familia hermosa, bendiciones, un abrazo grande, poderoso y maravilloso, lleno de mucho amor, de mucha bendición, deseándoles que todo lo que les esté rodeando esté lleno de cosas buenas, mensajes del cielo, avivamiento del Espíritu Santo, que usted esté recibiendo paz en medio de cualquier circunstancia que la vida le pueda traer. Recuerde lo que dice la palabra: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas nos librará Jehová. Yo estoy feliz, estoy contento, agradecido al cielo por esta nueva oportunidad. Hoy lunes 29 de junio, lunes 29 de junio, julio, ay Dios mío, mi mente, 29 de julio del 2024. Óigame, estamos entrando en esta noche en la programación 1159. Agradeciendo a ese Dios maravilloso cada día la oportunidad que me concede de poder estar aquí contigo. Yo me siento un ser dichoso, porque tener el respeto, el amor y el cariño de cada uno de ustedes ha sido para mí un aliciente tremendo en esta carrera que libramos día a día de la fe, en este caminar. En mi sentir espiritual me siento tan bendecido por Dios, porque Él tuvo a dignarse y mirarme y darme la oportunidad de hacer nacer esto que es una iglesia. La iglesia Cristo la Roca del aire son las redes sociales. Hemos recibido mensajes, óigame, de Salvador, Nicaragua, Colombia, Panamá, Argentina, Chile. Nos escriben los hermanos, claro, del Caribe siempre, nuestros hermanos dominicanos. Nos escriben de los Estados Unidos, una cantidad enorme de personas. Y nos sentimos tan bendecidos de poder ser de alguna manera un instrumento en las manos de Dios, ¿verdad? Para enviarle esperanza, fe y fortaleza. Hoy es lunes y los lunes, mire, aquí son de avivamiento, de gozo, de despertar de la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Los lunes nosotros los... Yo siempre hice esto porque la gente dice, ah, el lunes estoy barata. El lunes yo no sirvo para nada. ¿Qué malo que es el lunes? Pues yo dije, no, hombre, no. ¿Cómo que es malo? Malo no es. Es el día que hizo nuestro Dios y en Él nos gozamos, en Él nos alegramos. Y es una oportunidad más. Ya son ahora mismo más o menos las 8:03, 8:04 en Puerto Rico. Porque recuerdo siempre que los hermanos del centro y el oeste de los Estados Unidos tienen diferencia a veces de 2 y 3 horas. Y la mayoría de ellos lo ven en retransmisión. Pero de verdad, tengo un gozo muy grande porque han sido días muy lindos. Ha sido una gran bendición el ver cómo Dios nos está interconectando, el ver que hay una apertura espiritual, ¿verdad?, de cada uno de ustedes. Yo no soy el pastor de todos ustedes. Yo considero que en esta hora tú me puedas tener como tu pastor, darte una palabra. Siempre voy a darle palabra de esperanza porque yo soy un restaurador. Mi misión en esta tierra, y respeto la misión de cada pastor, ¿verdad? Porque cada pastor tiene su manera de trabajar, de predicar, pero mi misión es ser restaurador. Puedo predicarte de la gran tribulación en los últimos 3 años y medio, lo que viene sobre la tierra, y al final de la predicación te hablaré de la restauración. Creo con toda mi alma, con todo mi ser, que Dios tiene un plan contigo. Si tú me estás viendo en esta hora, es porque Dios lo permitió. Y en ese permitir de Dios hay una voluntad soberana de nuestro Señor. Y esa voluntad soberana se va a cumplir en tu vida. Mire, nosotros hemos tenido grandes experiencias durante este mes de julio en el Concilio Cristo la Roca. Pero una de las más hermosas experiencias que hemos vivido, la vivimos el sábado.
Nosotros teníamos 12 parejas que habían llegado hace un año, año y medio a la iglesia y convivían. Yo sé, y siempre lo explico porque entiendo esa parte, que el mundo hoy en día cada vez ve más lejos los compromisos, el poner su vida delante de Dios, el dar el lugar de esposa o esposo a la persona que está a tu lado. Porque como todo lo que ha traído Satanás es para desvirtuar los valores que se nos han regalado a través de la palabra del Señor, pues definitivamente la gente cae en esa costumbre, es una corriente que los lleva, ¿verdad? Pero nosotros en el concilio hicimos la salvedad a todos los que llegaban así, que les amábamos, que estábamos felices, contentos y bendecidos de que ellos llegaran, que no quería que se fueran de la iglesia, que permanecieran. Pero íbamos a ir sembrando una semilla en sus corazones. Esa semilla era la palabra de Dios. ¿Y qué le decíamos? Bueno, le decíamos lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que si tú convives con una persona sin casarte, sea legalmente por un juez o por un ministro ordenado, tú estás cometiendo un pecado. El pecado se llama fornicación. El fornicar es cuando unas personas se reúnen, tienen relaciones sexuales y no ponen su vida delante del Señor. Por eso nosotros tiramos cada cierto tiempo, porque viene mucha gente nueva. El Concilio Cristo La Roca ha crecido una barbaridad. Yo les diría que en un 60-70% ha crecido el concilio en todas nuestras iglesias en este último tiempo. Y muchos llegaron de esa forma. Comenzamos poco a poco a sembrar la semilla, a decirle la palabra de Dios, a que ellos tuvieran convicción. Algunos que otros se nos hizo un poquito más difícil, pues algunos llevaban ya 5, 7, 10, 12, 15 años unidos sin casarse. Pero yo creo tanto en la obra del Espíritu Santo, hermano. Yo creo tanto en que cuando la semilla cae en el corazón, ya no puede ser quitada. Hay algo ahí que empieza a germinar y dar fruto poco a poco, ¿verdad? Pero va dando fruto, va dando fruto, va dando fruto, hasta que llegue el momento que explota la bendición del cielo. Y 12 parejas, escúcheme, porque mire lo que voy a decir. Yo sé que esto le va a molestar. Las iglesias no están haciendo esto. Las iglesias ni en Puerto Rico ni en Estados Unidos. No tener una boda, eso, sí, una boda. Eran 12 matrimonios. A todos se los celebramos en la iglesia, completamente gratis. Porque yo en esta porción de trabajo que tengo delante de ustedes he insistido que hay demasiados negocios metidos dentro de la iglesia. Gente cobrando, que sacando, quitando, pastores pidiendo $300 por un retiro, concierto caro de 80, $100. Yo he decidido con mi corazón, en la medida que pueda y mientras yo pueda sufragar los gastos, no cobrar absolutamente nada. Y lo hemos cumplido fielmente hasta el día de hoy. El Señor siempre, siempre nos suple, nos da las alternativas. Por ejemplo, para que usted vea, las novias bellas, porque de verdad que se pusieron tan lindas, un traje de boda, estaban muy elegantes, preciosas. Pero hay una parte de la mujer que a la mujer le encanta, es estar maquillada y bella. Y usted sabe lo que pasó, que teníamos a 2 o 3 hermanas del Concilio Cristo La Roca. Estaba Noa, no recuerdo quién más estaba. Sé que había más, pero mi mente los nombra, ay Dios mío. Y esas niñas han cogido y las maquillaron bellas, relucientes, sus ojos bellísimos, las pestañas, ay, la boca y el rímel y todas esas cosas hermosas. Y esas novias se veían tan maravillosamente lindas. Totalmente gratis. No le cobramos un centavo. Las hermanas que hicieron ese trabajo no le cobraron un solo centavo. ¿Por qué? Porque
Una iglesia debe estar para facilitar. Le dimos la iglesia. Ese día tuvimos que prender los aire acondicionados. Mi iglesia cabe en 1.200, 1.500 personas. Y prender la nave nada más me sale a mí un montón de dinero en cuestión del pago de Luma. No cobramos un solo centavo. Adornamos la iglesia bella porque también tuve ahí unas hermanas, pero mire, la dirección de todo este trabajo tuvo a cargo de nuestra querida hermana Ramonita. La hermana Ramonita es una mujer fiel del Concilio Cristo la Roca por años de años. Su amado esposo Robert se unió con ella como son, una sola carne, ¿verdad? Un equipo maravilloso. Y eso han puesto la iglesia, hermano, tan linda, tan preciosa, tan hermosa, que la gente cuando... Quiero decirle que asistieron más de 300 personas, porque las novias y los novios trajeron a sus familiares. Fue bien lindo, muchos de ellos no eran convertidos, pero fue un momento tan hermoso, tan especial, tan particular. Fue un momento que abrió la esperanza, ¿verdad?, para todos. Eso. Después, un grupo de personas de nuestra iglesia que visitó la actividad, que en este momento están solteros. Están solteros porque han decidido escoger bien personas. Porque podrían estar, porque son mujeres bellísimas, hombres muy guapos, pero decidieron no unirse con cualquier persona a lo loco, no estar por ahí que tú te asocias con alguien, al otro día te estás acostando. Han decidido vivir la vida bien y están esperando o al hombre que Dios le envíe o a la mujer, en caso de un hombre, que Dios le envíe. Todo eso que hemos visto ha redundado en una gran bendición. Todo el concilio se gozó la actividad. Ay, en una, mira, hermano, traímos, nosotros tenemos a nuestra, una de nuestras lead voice del coro de Cristo la Roca, es nuestra querida hermana Noa. La hermana Noa es una mujer joven, bellísima, tiene un rostro, Dios mío, que Dios la bendiga siempre. Pero la belleza más grande que tiene Noa es su interior, es como ama al Señor. Es como puede proyectar el amor de Cristo en su vida. Y tuvo un especial de una canción de Armando Manzanero, Somos Novios. Y fue un momento tan lindo porque fluía el Espíritu Santo y fluía el espíritu del amor entre las parejas, de cómo luchar, de cómo bendecir, de cómo echar hacia adelante. Yo tuve una palabra y los exhorté con mi alma y con todo mi corazón a que aprendieran a luchar por el amor. A que no vivan como vive la gente hoy en día, ¿verdad? Que cualquier problemita que ocurre, me divorcio. Este estornudo mío ayer al lado mío, me divorcio. Este ronca, me divorcio. No, hermano y hermanas queridas, hay soluciones para cada problema. Lo que pasa es que la pareja tiene que tener una gran madurez para poderse sentar y decir, mira, en nosotros esto no funciona. No podemos ser como los matrimonios normales, como viven en la forma normal, porque la realidad es que hay problemas, no funcionamos bien en esa forma. Así que vamos a hacer unos ajustes. Esa es la madurez. Esa es la madurez. Que a ti no te gusta, por ejemplo, que él llegue y tire la ropa al suelo. Pues tienes que decírselo. Papá, tú no me puedes ayudar en esto. Es que mira, tú todo el día, estamos cansadas, hay tantas batallas. Tú me llegas y tiras todo. A mí, mira, ponla aquí en el hamper. Tíramela ahí, yo te la lavo. Igualmente, ¿verdad? Que tú le puedas decir con claridad, dame la mano. Porque tú trabajas, varón, pero yo trabajo también como mujer. También soy madre. Pues vamos a compartir las tareas. Si yo te cocino, tú puedes hacerme los platos. O a lo mejor tú aprendes a cocinar. No está de más que un varón barra mapee. No se le va a caer un canto a nadie. Pero si están haciendo un team, ¿verdad? Un grupo. Es tan bonito porque es una empresa. Matrimonio. La palabra viene, se compone de dos partes. Matriz y monio. Es la unión de la matriz. Es convertirse en uno. En el libro de Génesis,
lo describe Dios tan lindo porque dijo, cuando Adán habló, ella ahora carne de mi carne, huesos de mis huesos. Fue formada del hombre y fue traída ante una necesidad imperiosa que tenía el hombre porque se sentía solo, se sentía deprimido, se sentía sin esperanza. Y Dios trajo a la mujer para calmar todos esos vacíos que el hombre tenía. Entonces, si analizamos todo esto, la persona que va a tu vida tiene que ser una bendición. Tiene que ser alguien que te llene. Tiene que ser alguien que tenga esa habilidad para volar con tus sueños. Tanto tú de ella como ella de ti. Tengan esa capacidad para poner metas. Bueno, vamos a lograr esto primero, que me va a bendecir a mí. Pero después yo me sacrifico para que tú entonces seas bendecido y los dos podamos vivir esta bendición tan hermosa del amor que emprendemos. También hay una gran misión cuando son padres. Ahí las cosas cambian. Ahí todo empieza a verse diferente. Ahí el amor redunda, ay Dios mío, en verdadero sacrificio. A veces mamá tiene que estar allá y tú tienes que estar bregando con la... Yo lo hice sin problema. Yo bregué, hubo noche que Alondra no se dormía, yo tuve que estar ahí. Después vino Daniela. Daniela fue más fácil. Daniela en el dormir y en eso no tuvo mucho problema. Y gracias a Dios, y que Dios me la cuide, me la ampare, me la proteja. Las dos han estado saludables, ¿verdad? Y yo doy gracias a mi Señor, pero a mí no se me cayó un canto por levantarme una noche. Yo nunca cambié pan, pero eso es cierto, porque como son niñas, yo no sé bregar, ellas que breguen mamá, ¿verdad? Y eso, y yo siempre he respetado eso mucho. Pero el amor, el darle comida, el jugar con ella, el cuidarla, el estar pendiente, el peinarla, yo las he peinado también, todo eso. Y fue, y ha sido maravilloso. Por eso, pues doy gracias al Señor. Doy gracias al Señor y mi exhortación de esta primera parte de la programación que se convirtió en el Pisco Labi casi es para los matrimonios que me están escuchando. Por favor, den un poquito más. Yo sé que es duro, yo sé que tú vienes cansado, ella viene cansada. Pero a veces, mira, a veces se ponen hasta a pelear por cosas que te pasaron en el trabajo. Entonces no peleaste con el que te hizo la vida imposible, pero entonces sí peleas con la mujer que te ama o con el hombre que te ama. Igualmente quiero decirles algo, y esto lo digo desde lo más profundo de mi corazón. Nosotros tenemos un cuerpo hoy, ¿verdad? Tú te enamoraste de tu esposa bella y preciosa y ella se enamoró de ti, tú eres un galán de novela, pero hay algo seguro, no siempre permaneceremos de esa forma. Vienen cambios a nuestro cuerpo, se aumentan libras, sale la celulitis, si tu esposa tuvo hijos, pues ya tú sabes que están esas estrías que quedan ahí. Pero cada una de esas cosas para mí son como una marca del amor. Llevar un hijo en el vientre es algo tan especial. Y esas estrías que quedan en las mujeres son precisamente el camino que tuvieron que recorrer para durante 9 meses tener un hijo en el vientre. Nosotros los varones no entendemos esto. Yo soy bien claro, hermano. Solamente una madre, una mujer que conllevó y llevó dentro de sí el sacrificio de un niño. Usted se imagina cuando eso empieza a menearse, que dicen que primero es como una culebrita. No lo he sentido porque yo no soy mujer. Pero mi esposa me dice, yo sentí como un corrientazo. Yo dije, ese corrientazo va a estar acompañándonos por toda la vida. Y después de eso, a crecer. Yo recuerdo cuando yo ponía la mano en la barriga de mi esposa por Alondra, por Daniela, y le decía, wow, y las pataditas y los golpecitos. Y sentía eso en mi corazón y le pedía siempre a Dios. Igualmente, pedí mucho por mis hijos mayores. María, Marta, Lázaro y Elizabeth, para que Dios los bendijera, que Dios los guardara según iban creciendo. Y cuando los niños crecen son tan diferentes, hermano. Mire, yo tengo a Alondra que es calladita, es bien dulce, es un poquito, ¿verdad? A veces lenta para las cosas,
pero ella obedece, ella hace las cosas, tiene A de 4 puntos en la escuela, maravillosa. Pero entonces vino Daniela, salió del mismo vientre, de la misma relación de papá y mamá, todo, y es un huracán categoría 7. Esa siempre tiene un invento, esa siempre está haciendo cosas nuevas, esa siempre está, qué sé yo, es que tiene como una alegría encima. Me hace chiste. Si yo me quedo dormido en el sofá, de momento ella va y me dice: papá, despiértate, por favor. Y tengo que despertarme. Ser padre y madre ya es una gran empresa para la eternidad. Y a los papás y a las mamás que me escuchan, quiero decirle algo. Hay una sola cosa que tú le vas a poder decir a Dios que tú llevaste a la eternidad. Tú no llevas carro a la eternidad, no llevas casas a la eternidad, no llevas ropa de marca, ni zapatos, ni cartera. Tú no llevas nada de este mundo a la eternidad. Pero sí tienes tanto la obligación como el maravilloso honor de presentarle a Dios tus hijos. Porque tú eres el artífice de tus hijos. Eres tú quien siembra en sus corazones. Eres tú que con testimonio de amor y de mucho cuidado velas por ellos. Por eso, trabaja a tus hijos. Sacrifícate. Vale la pena. Porque cuando llegues al cielo, en la eternidad, ellos también te estarán esperando. Bueno, tú has sido lindo. Que los lunes a mí me da con hablarle y no paro, hermano. Esa situación de los pastores, nosotros siempre estamos hablando. Pero le doy gracias a Dios por todos ustedes. Mando saludos a todos mis hermanos en los Estados Unidos de América. Gracias, realmente gracias por su amor. Gracias por su envío de mensajes, por sus buenos deseos. Ayer este pastor, amado suyo, cumplió año y esa iglesia me lo ha celebrado, hermano. Óigame, hicieron una fiesta preciosa, maravillosa, en cada iglesia. Quisieron darme todos, me dieron un regalo, lo hicieron en forma económica y yo dije, pues lo voy a guardar para yo seguir ahorrando y comprar, a ver si el año que viene tengo un sueño de unas vacaciones con mi esposa, que no hemos podido ir. Desde que me casé hace 14 años, se lo prometí, pero de verdad, pues el sacrificio y del servicio, la entrega, la pasión y todo lo demás, pues no lo permitió. Pero mi iglesia fue tan linda que ayer decidieron, pastor, para que usted se vaya a su sueño con su esposa. Y yo le dije, tengo que faltar un domingo porque es en Europa y no me podría entonces ir de lunes a viernes. Y ellos dijeron, váyase, disfrute, pásela lindo. Yo soy el pastor más bendecido y dichoso que existe sobre esta tierra. Mis iglesias, Cristo La Roca, Sidra, Caguas, Calley, Carolina, Orlando, La Romana, nuestras iglesias adjuntas que están en Santo Domingo, Barahona y Nicaragua, son tan especiales. Me muestran un cariño tan lindo. Me hacen sentir tan amado y tan bendecido. Quiero dar gracias al cielo. Me concedió un día más. Me concedió un año más. Sé que te estás preguntando, ¿cuánto cumplió? ¿Cuánto? Te voy a dejar en ya, hombre, no, hermano. 66 años, mi alma alaba a Dios. Y dígalo, escríbamelo ahí, si es verdad o no. Usted parece de mucho menos. Escríbamelo, porque eso me alimenta. Eso me hace sentir tan feliz. Eso sí, yo lucho, hago ejercicio todos los días, cuido mi dieta. Siempre hay una parte, ¿verdad?, que uno lucha, porque después de cierta edad, bajar de los 180, 180 y pico es difícil, pero ahí vamos, echando para adelante siempre, agradecido al amor de mis amores. Mi maravillosa esposa me preparó esa sorpresa ayer en las tres iglesias, hizo un video, los hermanos dando felicitaciones, el amor que sentí al terminar el domingo. Mire, el Ministerio de Seguridad completo me tenían allí y de los servidores me tenían una cena tremenda. A mí me encanta el pulpo, me tenían camarones,
Óigame, yo salí anoche, terminé ese culto como pimpa. No sé si usted entiende eso, ¿verdad? Como un fladito. Pero, y mi pastora Gloria, que me tenía un molten, porque ellos saben que el pastor le encantan los molten. Gracias, gracias a todos. Mi mayor cariño al Concilio Cristo la Roca. A todos ustedes que me escribieron, que me felicitaron. Ay, Dios, me fueron tan... Hermano, no le voy a mentir. Fueron más de 1,000 personas que enviaron saludos, bendiciones, felicidades. Yo traté de contestar a lo más que pude. Si alguno, por favor, pues no le contesté. Y claro, contesté en forma cortitita porque no podía ampliar, porque eran, terminaba uno y aparecían 10, terminaba 10 aparecían 100 y así seguían, ¿entiendes? Así que, de nuevo, desde lo más profundo de mi corazón, gracias, gracias, 1,000 veces gracias, porque su amor me sostiene, su amor me da vida, su amor me fortalece. Espero que todo el mundo le esté dando el share. Vamos para la palabra de Dios ya mismo, pero antes quería dar gracias a Dios también por el ayuno del viernes. Un gran grupo de hermanos se juntaron, estuvimos en ayuno, pidiendo por nuestras naciones, pidiendo porque Dios se glorificara, ¿verdad?, en cada uno de los países del mundo, y que hubiera un restaurante. Vivimos un momento muy difícil con grandes posibilidades de guerras nucleares en nuestras orejas, en países que no llegan a acuerdo. Es un odio, es una cosa que no hay manera. Cada día se odian más. Y lo que nos queda a nosotros como iglesia es orar, pedirle a Dios que se manifieste, ¿verdad?, y nos cuide. También doy gracias ayer porque el culto ayer fue... Mire, ustedes, yo sé que lo vieron anoche, pero ¿qué? Es que los cultos, lo que está pasando, no es explicable. Hubo sanidad el domingo anterior de espina dorsal, que es virada. Hubo otro hermano que tenía disco dañado, fue sanado. En la iglesia de Calle hubo 4 milagros económicos. 2 que le llegó un dinero que no esperaban. Otra que le aumentaron el sueldo que no esperaban. Y la última tenía una deuda de más de $10,000 con el Seguro Social. ¿Y sabes qué? Se la condonaron, se la eliminaron. Eso llegó todo la semana pasada. El Concilio Cristo la Roca está viendo milagros. El Concilio Cristo la Roca está viendo la gloria de Dios. Cada día llega más gente, más visitas, más hermosas personas que anhelan y desean recibir de Dios. Tengo un ejército maravilloso de servidores que han aprendido a amar, que han captado el corazón de su pastor. Yo soy un pastor de amor, pues yo no quiero a nadie en mi iglesia golpeando, yo no quiero a nadie en mi iglesia hiriendo o haciendo daño. Nosotros amamos la vida y no juzgamos a nadie. El que llegue como llegue, lo recibimos. ¿Sabe por qué? Porque Cristo dijo, Cristo, no Pastor Rico, y Cristo dijo, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Y si mi Señor dijo eso, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para señalar? Al contrario, nuestra vida está para abrir brazos y recibir a todo el que llegue. De paso le mando un saludo, no sé si le llegue, pero yo se lo envío a la Taína. La Taína fue el sábado a nuestra iglesia por una situación de las bodas, ¿se acuerdan? Las bodas que le dije. Y mi esposa y yo bajamos y le dimos un abrazo, un beso, le mostramos nuestro amor y nuestro cariño. Y le dijimos, nuestra iglesia está abierta para ti siempre. A mí no me importa nada, yo no me importa que haya pasado, no. A mí me importa tú, me importa tu vida. Y le abrimos el corazón porque la iglesia Cristo la Roca es un lugar para sanar a los heridos y levantar a los caídos. Este viernes, por favor, los hermanos de Orlando y áreas limítrofes, allí estamos Kissimmee, San Petersburgo y todas esas áreas cerquitas de Orlando, voy a estar este viernes con ustedes en la iglesia Cristo la Roca en Orlando. Estamos ubicados en la 948S, en la calle Semoran Boulevard. Esa Semoran es bien conocida en Orlando, es una de las calles principales, en el 948S. Allí estaremos a las 8 en punto de la noche
con un culto especial, vamos a tener una gran bendición, vamos a tomar una pastora también hermosa, vamos a presentar a los jóvenes de la iglesia. Hay un gran avivamiento en esa iglesia, muy lindo lo que está pasando. Mi pastor Anthony, que tiene que estar por ahí pegadito, pastor Anthony, mándale un saludo, que sabe que lo amamos, siempre haciendo la labor del Señor junto con la hermana Lisandra, su amada esposa, mi hija Marta, que también debe estar. Marta, manda tu saludo, Marta, escríbelo por ahí. Marta, que siempre está pegadita con nosotros, es la supervisora de la obra, bien pendiente que cada día, ¿verdad?, siga hacia adelante la obra del Señor. Y que Dios traiga bendición sobre ella. También mis pastores Orlando y Blanca. Mi pastora Blanca le dio un stroke. Esta parte última de estos días ha sido bien duro para ellos dos. Pero esos dos guerreros de fe. Mire, yo no he conocido gente en mi vida que tengan la fe tan férrea, tan fuerte, tan firme como mis pastores Orlando y Blanca. Nuestra oración, nuestro amor y nuestro clamor está con ellos, los bendecimos y esperando que Dios me la levante a mi Blanca Bella para que pueda estar con nosotros. Por último, quiero celebrar cumpleaños antes de ir a la palabra. Tengo hoy tres hermosas vidas. Primeramente, Janet Torres. Janet es de Cagua. Qué mujer hermosa. Qué mujer tan dadivosa, entregada, apasionada. Una mujer que lleva años a mi lado en el Concilio Cristo, la Roca de Cagua. Janet, te bendigo a tus hijos, a tu generación y a toda la gente, a tu mamá bella que yo sé que está contigo y tú la cuidas. Gracias, Janet, por ser tan linda. Marta Figueroa también cumple años hoy, ella también es de nuestra iglesia, pero en Calley. Marta, te amamos, tú lo sabes, eres especial para nosotros también. Nuestro cariño, nuestro abrazo y nuestro amor de siempre. Y por último, una pastora que yo honro por su vida, la honro por su entrega, la honro por su pasión. Una mujer fervorosa que ama al Señor, trabaja con los niños, trabaja con la pareja, trabaja con la gente, canta en el coro, es pastora, mi querida pastora Glory B, que Dios me la bendiga, un abrazo, un beso, ya está bella, las tres, porque las tres están bellas, tanto Janet como Marta, como la pastora Glory B, las bendigo. Y ahí voy para ustedes. Y que cumplan muchos más. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Bendiciones a todos! Si usted cumple años, escríbamelo en el Facebook. Usted me lo dice, me lo manda. O un aniversario de boda, ¿verdad? Usted me lo escribe y yo con mucho gusto le dedico la programación. Porque para mí, tu felicidad es también la mía. ¡Padre! En el nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo, me acerco a ti en este momento con la confianza de saber que el Espíritu Santo se está moviendo y que a través de ese mover maravilloso que Él nos está dando, en esta hora recibimos el toque de tu mano poderosa. Sí, Señor, tú tienes control de todas las cosas. Bendice, Padre, a través de Jesús y que la palabra llegue al corazón. Durante estas últimas tres semanas yo le he estado compartiendo a mi iglesia la importancia que tiene el hecho de utilizar la fe. La fe es la fórmula ganadora, la fórmula maravillosa que Dios le dio a cada cristiano. Si usted ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, por favor escúcheme. El día que usted aceptó a Cristo, a usted se le dio una medida de fe. Esa medida que se nos regaló de fe añade a nuestra vida una gran bendición, porque nos saca de ser un ser carnal a ser un ser espiritual. Voy a explicar. Los seres normales se les dice carnal porque son de la carne, porque no tienen el Espíritu Santo. Son guiados por sus sentidos. Tenemos cinco sentidos, se lo he estado explicando a la iglesia en estos últimos tres estudios que les he dado. La vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. Esos cinco sentidos
nos hacen ver las cosas como están. Por ejemplo, si yo veo un dolor, digo que hay un dolor. Si yo escucho un grito, voy a buscar el grito. Si yo como algo y me sabe desagradable, el gusto me lo va a hacer manifestar. Pero cuando uno viene a Cristo, cuando uno le da el corazón a Cristo, la fe comienza a transformar nuestro sentido. Vamos a ver si usted me escucha. Y yo le enseñé a mi iglesia, yo le puedo decir la primera parte y ellos van a contestar, que ahora en vez de la vista, Dios te regaló la visión. Pastor, pero eso es lo mismo. No es lo mismo. Yo sé que a través de la vista viene la visión, pero la visión que yo te estoy hablando es la visión de Dios, es la visión espiritual, es la visión que a través de la imaginación nos hace soñar. O sea, las personas que tienen fe tienen la capacidad de crear en su mente su sueño, de verlo. ¿Usted se acuerda cuando Abraham estaba deprimido? ¿Se acuerda? Porque Lot se había ido de su lado. Dios le da una dirección. ¿Y sabe lo que Dios le dijo? Levanta tu cabeza. Mira bien hacia adelante, a tu izquierda, a tu derecha, hacia atrás y hacia adelante. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que veas será tuyo. Fíjese qué gran diferencia hay entre la vista y la visión que la fe nos da. Para que en tu vida se realice un milagro, tú tienes que primero verlo. Tienes que hacerlo tuyo. Esa es la fe. Por eso Cristo dijo, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de tu milagro viene un gozo. ¿Cuál gozo? El gozo de saber que eso es tuyo. Que aunque no lo vea, ya lo tiene. Que aunque no haya llegado, ya es mío. Esa es la fe. Es la convicción, la seguridad total de que lo que estoy esperando ya llegó. Es una manifestación espiritual. Por eso los carnales, y hablé del carnal, del que no tiene a Dios, no puede entender esto, porque ellos no utilizan la base de la fe, el entendimiento de lo que Dios nos enseña. Pero usted, cristiano, y a mí me preocupa, porque aún hay muchos cristianos en la iglesia carnales. Hay demasiados de cristianos en la iglesia, deprimidos, desorientados, sin ánimo, no quieren luchar, no quieren soñar, no hacen nada por levantarse, no tienen un espíritu de conquista. Tú te has convertido exactamente en un cristiano carnal. Los que somos salvos por su gracia sabemos lo que es abrir nuestros ojos. Una misión que yo tengo como apóstol al Concilio Cristo la Roca y a ustedes que son parte de mi iglesia es abrirte los ojos. Cuando nosotros empezamos hace 1150 noches atrás, hace más de 4 años y 3 o 4 meses, muchos de ustedes estaban en la depresión, en la tristeza, perdidos. Estábamos en medio de una pandemia terrible, ¿recuerda? Donde la gente se confundió, se enredó, se perdió, no sabían qué hacer, no sabían a dónde ir, no sabían cómo moverse. Y mi misión fue abrirle los ojos. En el libro de Juan, en el capítulo 9, verso 25, hay una historia maravillosa, y yo sé que tú te acuerdas de ella. Oiga el verso, está Jesús haciendo un milagro. Entonces, después que lo hizo Jesús, se llevan a uno que era ciego a preguntarle, ¿pero quién te sanó? ¿Seguro? No es verdad. Oiga lo que él dijo. Entonces, aquel que era ciego respondió y dijo, si el que me sanó es pecador, no lo sé. Pero una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¡Santo! Que habiendo sido ciego, ahora veo. Mis ojos se han abierto. Mi vida tiene un nuevo resplandor. Esta historia de ese ciego de nacimiento es la nuestra también.
Es la historia de nuestra vida. Es la historia de nuestros errores. O de cuántas veces tú, como yo, nos preguntábamos a veces, ¿para qué yo vine a esta tierra? ¿Cuál es el propósito mío? O cuando sufríamos una derrota, una tristeza, un dolor, manifestábamos y decíamos, no tenemos esperanza, me siento tan destruido. ¿Sabes qué? Si tú estás hoy en esos lugares donde la mirada no llega más allá, donde lo que te está rodeando es lo que ves con tus ojos, uno de los sentidos, pero no transformado por la fe en visión, uno de los sentidos espirituales del cielo, entonces vas a caer en la tristeza, vas a caer en la depresión, vas a caer en el dolor. Usted sabe que hoy Cristo quiere devolverte la vista. Escúcheme, cualquier persona que se sienta destruido, aburrido, desorientado, como que su vida no tiene sentido, que todo le sale mal, por favor, por favor, por favor, escúcheme en este momento. Hoy Cristo quiere devolverte la vista. He venido a hablarte con la fe certera y segura de que ha llegado la hora. Estamos rodeados, escúchame, de personas ciegas. Y ese es tu primer problema. Que la gente que te habla, la gente que te dice, la gente que te escribe, son personas sin dirección. Son personas que no conocen a Dios. Y alimenta tu espíritu, que sí conoce a Dios, en forma negativa, las palabras que ellos te dicen. Te roban la fe, te roban el gozo, te desanima, crees que tú no sirves. Todos los que nos rodean, la gran mayoría de las veces, van en caminos totalmente diferentes al tuyo. Tú tienes que establecer tu propio camino. No la ambición de ellos, no el orgullo de ellos, no es la sed de éxito y reconocimiento de ellos. En el libro de Mateo, capítulo 13, el verso 13, cuenta una historia. Dice que por eso Cristo les habló por parábolas, porque ellos viendo no ven, y oyendo no oyen, ni tan siquiera entienden. Cristo tuvo que hablarle a esta persona porque él sabía que si le hablaba lo espiritual, ellos no lo iban a captar jamás. Y hay momentos que Dios te habla, como esta noche, que te está diciendo, quita ese espíritu de tristeza en ti, chico, chica, esa queja que tú siempre tienes. El otro día yo hice un ejercicio, hermano, y le pregunté a más de 10 personas, ¿y cómo tú ves a Puerto Rico? Hermano, en un banco, en el correo, en Walgreens, en la farmacia, todos me dieron lo mismo. Ay, las cosas están malas. Ay, pastor, la cosa está bien mala, 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 este país, yo no sé para dónde vamos, ni a dónde vamos a llegar. Y yo le dije a cada uno de ellos la misma contestación. Le dije, ¿sabe usted que mientras usted y yo hablamos, en este día más de 4.000 niños mueren en África porque no tienen qué comer? ¿Sabía usted que aquí al ladito de nosotros, en La Española, lo que es la división entre la República Dominicana y Haití, en Haití están muriendo la gente en las calles? Una revuelta terrible. No tienen casas. No tienen sistemas sanitarios saludables que estén correctos. El agua no llega. No hay comida. Los campos ellos mismos, por la necesidad, los talaron para hacer carbón. Y entonces se quedaron ahora en un desierto. No llueve. O cuando llueve no hay retención en el terreno de las correntías de agua y tienen unas inundaciones terribles. A paso de eso, tuvieron hace poco un terremoto, hace unos años atrás, que destruyó la ciudad completa. Y después que yo le dije a todo eso, a esas personas me dijeron, es cierto, pastor, nosotros no estamos mal, nosotros somos bendecidos. Usted hoy ha comido sus 3 comidas, ¿verdad que sí? Y esta noche tienes un matre donde dormir, ¿verdad que sí? Y almohada, ¿sí?
No todos tienen aire acondicionado, pero tiene un abanico, ¿verdad que sí? Y tienes la comodidad de darte un buen baño por la noche para que por lo menos te baje la temperatura del cuerpo. A veces no entendemos, hermano. Mi misión contigo es abrirte los ojos. Como apóstol de Jesucristo tengo esa dirección de Dios a enseñarte a apreciar, a valorizar todo lo que te rodea. Mira, a veces yo entro en mi cuarto, yo tengo la dicha de poder tener un aire acondicionado. El calor es extremo a la hora que sea, hermano, afuera, en la sala, en el family, un calor horrible. Cuando yo voy a dormir a mi cuarto, a veces a las 10, 11 de la noche, yo, lo primero que hago cuando entro por la puerta es decirle a Dios, gracias Dios. Yo sé que quizás muchos de ustedes que me ven no tienen esta bendición y oro que la puedas tener. Pero qué fuerte es, hermano. Qué fuerte es uno no decirle a Dios gracias por lo que hoy mismo, lo que hayas comido. Ahorita yo me comí y unos nuggets de pollo bien rico con habichuela. Yo uso mucho la habichuela porque así evito que el azúcar suba. No tengo problemas del azúcar, pero es porque me cuido. Porque en mi familia hay varias personas que tienen problemas de azúcar en sangre alta, problemas del control, ¿verdad?, de su metabolismo a través de la sangre. Y yo me cuido. Yo velo eso para que no me dé. No para remediar, sino para evitar que me dé. Y doy gracias a Dios. Doy gracias por su amor. Doy gracias por cómo Él nos cuida. Mire lo que dice Mateo 13:13. Escuche esta palabra para que usted vea. En el libro de Mateo 13:13, Él nos dijo que Él nos hablaba en parábola. Ahora en 2 de Corintios capítulo 4, verso 4, escuche la exposición del apóstol Pablo. Satanás, el diablo, el adversario, Señor lo reprenda hoy, mañana y por siempre, quien es el Dios de este mundo. Escúchame, porque tú a veces no entiendes esto. El que manda en este mundo es Satanás. Por eso es que Satanás llevó a la montaña a Jesús, ¿se acuerda? ¿Y qué le dijo? Póstrate ante mí, adórame, y yo te entrego todos los reinos de este mundo. Él no puede entregar lo que no era de él. Satanás es el dueño de este mundo. Él fue enviado a este lugar. Él fue bajado de la tierra, exiliado, perdón, del cielo y bajado a la tierra. Y aquí tiene su dominio. Por eso usted ve el pecado, por eso usted ve la maldad, por eso usted ve en los Juegos Olímpicos lo que pasó, por eso usted ve el odio, gente matando. Mire ese muchacho joven tirando a muerte para matar al presidente, termina matando un hombre inocente que estaba al lado, cubriendo su familia, termina él mismo muerto, gente herida. Porque Satanás se le mete en la mente a las personas, hermano. Se le mete en la mente para destrucción, para aniquilar, para hacer daño. No tenemos, óigame, pues si ese señor piensa así, respételo. Tenga usted su propia opinión y cada cual tiene su propia opinión. Pero ¿por qué yo quiero obligar a la persona que está ahí a que viva lo que yo diga? No. Satanás, 2 Corintios 4:4, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. ¿Oyó eso bien? El diablo cegó la mente de los que no creen. Por eso usted habla ahora de Cristo. Oh, ay, qué terrible, mira, eso no. Entonces, yo veo de momento un hombre que se viste de mujer y dice, yo soy mujer, y todo el mundo aplaude. Ah, tremendo. Hay otro que viene y dice, me he visto de mono. Ah, yo soy mono y me tienen que respetar, deme un guineo. Y todo el mundo, ah, qué valiente, qué valiente. Pero nosotros decimos, soy cristiano, y nos humilla. ¿Por qué? Yo lo sé. Porque la única verdadera religión que ataca el pecado, que ataca la vida en libertinaje, que ataca a aquellos que han tomado su cuerpo para hacer barbaridades, es la religión cristiana. Fue Cristo quien estableció los valores y principios que nos piden en el cielo. Fue Cristo. Y por eso nosotros tenemos que aprender, hermano, que en este tiempo final no vamos a ser valorizados. Cristo dijo
que en el final de los tiempos la entrada se iba a hacer cada vez más, ¿qué? Más angosta, más angosta, más angosta, más. Iba a llegar el momento, y ya eso será al final, que iba a ser imposible entrar. Por eso usted ve que usted le predica a las personas y se burlan, se ríen, no quieren ir a la iglesia, no quieren compromiso. Sí hay una promesa, por eso yo siempre le digo, predica, 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 predica. ¿Cuál es la promesa? Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia del Señor. Y usted tiene que agarrarse a esa promesa. Y donde quiera que vaya, llevar un mensaje de esperanza real y verdadero. El final del verso dice que ellos son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, que es la imagen viva, exacta de Dios. Hay una cauterización por causa del pecado afuera. Pero lucha, pelea, predica, 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 predica con tu vida, con tu testimonio, con tu amor, con tu entrega. No ceses de llevar la palabra. Y a donde te vayas, planta bandera. Yo soy de Cristo, le sirvo al Dios Altísimo y mi meta es la eternidad con mi Señor. Te exhorto hoy, abre tus ojos, que Dios tiene galardón grande para ti. Padre Celestial y Dios bueno, te doy gracias por toda esta gente linda y bella que me escuchó hoy. Llénalos de esta palabra, guíamelos, guárdalos y bendícelos para que sean luces encendidas donde quiera que ellos estén. Usted hoy no tiene a Cristo, se descarrió, se apartó. Chico, abre los ojos, queda poco tiempo. Por favor, dale tu corazón hoy a Cristo. Di conmigo, Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Entra en mi corazón, sana mis heridas y desde hoy te acepto como mi Rey y mi Salvador. Ya está, todo está listo, el cielo se te abrió. Busca una iglesia que te bendiga. Concilio Cristo la Roca se reúne los domingos a las 10 de la mañana en Carolina, a las 1 y media en Cagua, a las 4 de la tarde en Cayey, a las 8 de la noche aquí en programación retransmitida. Espero que nos pueda acompañar. Mañana estoy con un estudio, te va a volar la cabeza, lo hice hoy por la mañana. Tremendo estudio, hermano, de esta época, este momento en específico. ¿Qué momento bíblico estamos viviendo? Allí lo vas a ver mañana a las 8 en punto de la noche. Mientras tanto, les amo, les amo, les amo. Manténgase fiel a Dios y firme a su Señor. Y no olvide, Cristo viene y viene ya.